En el marco de la celebración por la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, se dieron cita en las instalaciones del Hotel Salomón de Rothschild, en París, Francia, amigos y compañeros de nuestro gran estado de América Latina y el Caribe. Es la bienvenida a una nueva comunidad latinoamericana que es la que queremos y la que soñó nuestro libertador Simón Bolívar. El embajador de la República Bolivariana de Venezuela en París, doctor Jesús Arnaldo Pérez, se hizo presente en la festividad, así como también su homólogo cubano Orlando Requeijo Gual. Para nosotros es un deber que el mundo sepa que están ocurriendo cosas en el continente que van a contribuir mucho a la paz del mundo, a evitar la guerra, al desarrollo como tiene que ser, a la justicia social. Y esa reunión de presidentes pues demuestra también que, a pesar de tener divergencias políticas, pueden ponerse de acuerdo para ir impulsando y buscar las soluciones que necesita nuestro continente. Bueno, esta es una gran fiesta que tenemos que celebrar todos los latinoamericanos, por eso nos hemos puesto de acuerdo como parte del grupo latinoamericano de embajadores, con el embajador de Venezuela, Cuba, que también está en la Troika, y otros que han venido también a festejar aquí el nacimiento de la segunda independencia de nuestra América. Es un hecho que hay que darlo a conocer y hay que festejarlo. Es un gran desafío que tenemos por delante, pero estamos convencidos de que vamos a salir adelante en esta gran empresa. Un ambiente de alegría y de celebración se apoderó de todos los asistentes, dejándose embarcar por el ritmo y sazón de las agrupaciones musicales provenientes de la tierra de José Martí. La CELAC finalement a une importance tous les jours plus croissante. Nous pouvons le constater après le sommet de la Troïka qu'il y a eu à Santiago de Chile. La Troïka de la CELAC qui est Cuba, le Venezuela et Chili. Es así como desde la Ciudad de la Luz se envía un mensaje de solidaridad, de libertad, de unidad y sobre todo de mucha esperanza al pueblo latinoamericano y caribeño, siendo este solo el comienzo de lo que en la historia ha de escribirse a partir de ahora. Felicitaciones, CELAC. Felicitaciones, CELAC. Felicitaciones, CELAC.